noches, bienvenidos a Ayer te vi que subías, los cuatro milagros de Nando Josu. Vamos a hablar esta noche con un jugador que realmente lo ha visto todo en Santander y de hecho ha visto tantas cosas que al final se ha quedado a vivir aquí, ¿no? Que es Oriol Lozano. Oriol, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta realmente es ¿cómo un tío de Lleida que estaba jugando en Segunda B de pronto acaba en Santander? ¿Cómo apareces tú por aquí? Bueno, yo de hecho, debuté joven en segunda, luego me firmó el Villarreal y tuve una lesión grave, ¿no? Y bueno, y en el transcurso de acabar de recuperarme de esa lesión, me llamaron de aquí, en esa época, Ramón Planes, que ya me conocía de verme en Cataluña y bueno, de haberlo tenido entrenador, me llamó pues para venir aquí a filial y así empezó mi historia en Santander y hasta el día de hoy aquí seguimos. Tú llegas, fíjate, llegas para jugar en el filial en principio y de hecho haces una temporada en el filial con Viadero, con luego muchos jugadores que estuvieron en el primer equipo, pero estás solo un año en el filial y al final debutas en primera muy rápido, que además era un salto bastante brutal, ¿no? Del filial a primera división en aquel momento. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te adaptas a Santander tú? Bueno, te he comentado un poco la historia por encima, ¿no? Yo debuto joven en el Lleida, estoy en la cantera de Lleida hasta los 17 años, que un día me llaman para entrenar al primer equipo, de hecho, para entrenar una semana y, bueno, la sorpresa mía fue que al acabar esa semana me quedé en el primer equipo, el entrenador me quería y ya empecé, pues, de juveniles a segunda división, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, como te he comentado, juego más de 50 partidos en segunda durante 2 años y medio o 2 años y poco que estoy. A partir de ahí, pues, Villarreal paga mi cláusula, me voy al filial del Villarreal alternando con los entrenamientos diarios al primer equipo, ¿no? Ahí luego voy un año cedido al Hospitalet, tengo una lesión grave de tobillo y en ese transcurso de las recuperaciones cuando me llaman para venir aquí, yo creo que llegué ya la liga empezada en noviembre, pero aún estuve un par de meses para recuperarme, empecé pues a jugar casi a finales de enero. ¿Cómo es tu experiencia al llegar a Santander? Porque, por ejemplo, Fernando Morán nos contaba que a él le costó mucho hacer amigos, ¿no? Hacer pandilla, que incluso en la universidad iba sin folios para tener la excusa para hablarle a alguien y pedirle folios. ¿Cómo te adaptaste tú aquí? Yo la verdad me adapté muy bien. Sí que es cierto que aquí en Cantabria, o en Santander en concreto, dicen, ¿no?, que cuesta hacer amigos, ¿no? Pero que cuando los haces para toda la vida, ¿no? Y yo sí que es cierto que uno de mis mejores amigos es de cuando llegué, lo conocí, estaba en el complejo de la Albericia, lo que es ahora el complejo de Rumbeitia, nos quedamos ahí los jugadores jóvenes del filial y ahí entablé amistad pues con Javi, que es el hijo del que llevaba, de Teo, que es el que llevaba toda la residencia y a partir de ahí pues empecé a conocer su grupo de amigos, que son mi grupo de amigos actuales aquí. Así empezó un poco, pues mi vida. La verdad que fue bastante llevadera por eso, ¿no? Porque, bueno, nosotros hacíamos vida ahí y al hacer vida ahí, pues también la relación ya es más directa con gente de Santander. Uh-huh. Y tú llegas a Santander, entiendo que porque entendías que tenías más posibilidades de llegar al primer equipo que si te quedabas allí en Villarreal. ¿Es un poco tu cálculo cuando llegas o...? Bueno, yo te digo, me estaba ahí recuperándome, me salió la opción de venir para aquí, la verdad que no me lo pensé, ¿no? Ahí el filial estaba en tercera, aquí estaba en segunda B, y bueno, los clubes se pusieron de acuerdo, no tuve ningún problema y está claro, no era un sitio pues atractivo como es un club como el Racing en muchos sentidos y con un filial en segunda B en esa época. Pegas el salto al primer equipo relativamente rápido. Y por delante de mucha gente al final de aquí, ¿no? ¿Qué tenías tú que no tenían otros chavales? ¿Tenías más hambre, más ganas, más...? ¿Qué tenía Oriol? Ah, yo creo que todos los jugadores del filial, ¿no?, tienen ganas y hambre, como has dicho, ¿no? Yo creo que cuando llegas ahí, pues estás a un pasito de llegar a la élite, ¿no? Yo sí que es cierto que lo había vivido y de repente lo había perdido, podríamos decir, ¿no? Porque jugar tan joven en segunda, pues tal, y yo la verdad pues que vine aquí con muchas ganas y mucha ilusión. Sí que es cierto, lo pasé muy mal con el tema de la lesión y bueno, voy a contar la anécdota del primer partido que juego. Justo había tenido una lesión grave de tobillo, una operación y todo. El primer partido perdimos 5-0, me acuerdo perfectamente. El día siguiente me levanté llorando, que no podía andar. Había tenido esguince en los dos tobillos, el debut en segunda B aquí con el filial y me acuerdo perfectamente llamar a mis padres y decirle que lo dejaba todo y que me volvía para...
para Lleida, donde nací, ¿no? Y bueno, al final me convencieron, me quedé y bendito el día, ¿no? Así fue un poco mi comienzo aquí, un poco atropellado, podríamos decir. ¿Con quién perdéis 5-0, por curiosidad? Pues yo creo que era el Getafe, el Leganés, era un equipo de Madrid, no te sabría decir ahora exactamente, pero Getafe, Leganés, algún gallo de segunda vera. Oye, y subes rápidamente al primer equipo, como decíamos, y tu debut es nada más y nada menos que en el Sardinero contra el Villarreal de Riquelme, Forlán y Cazorla. Exactamente. ¿Cómo es aquello? Pues mira, lo más curioso, yo creo que se ha dado, te voy a contar el caso de cómo debuté yo, porque la verdad es un caso curioso. Estaba Lucas Alcaraz de entrenador, y si mal no recuerdo, la tercera jornada de Liga, el Villarreal, jugamos en casa, perdimos la primera jornada, la segunda también perdimos fuera, y la tercera en casa, y me llama el jueves, y me dice, niño, ¿qué tal estás? Bien, aquí tranquilo. Y pues... estate tranquilito y tal, que el domingo vas a debutar, ¿sabes? Y lo curioso es que cambió los cuatro defensas. Es decir, los jueves hacía partidito y, claro, nosotros pensamos que la defensa titular era la del otro equipo. Y no, la verdad es que cambió los cuatro defensas, algo no le gustó y debutamos de una forma curiosa, ¿no? La defensa entera nueva, el tercer partido de liga. ¿Cómo es esa sensación de, al final, tú es verdad que no eres de la casa, pero supongo que tendrías ilusión de jugar en el Sardinero? Entiendo que con el filial no habías podido jugar todavía en el estadio, ¿no? Yo creo que habíamos jugado algún partido habíamos jugado, pero claro, no es lo mismo jugar con el campo casi vacío, con el campo lleno. La verdad que es la ilusión de cualquier futbolista. Tú hoy preguntas a un niño y cuál es la ilusión, ¿no? Jugar en primera, es que no te dice ni jugar en segunda, ¿no? Era algo pues muy bonito, ilusionante y bueno, y con mucha responsabilidad, ¿no? Las cosas pues suerte me salieron bien, conseguimos un punto, yo creo un rol de Juanma al final del partido y bueno, y un poco mi carrera en primera, ¿no? Pero ya te digo, muy, muy ilusionado y muy, muy contento después de todo lo mal que había pasado con la lesión. Y muy agradecido, por supuesto, a Lucas Alcaraz, que es el que me dio pues esa confianza, ¿no? Que a veces pues uno necesita, ¿no? En ese caso, pues él, que sigo manteniendo una muy buena relación con él, pues me dio ese empujón. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que te pide Lucas? En un momento en el que el equipo en defensa no estaba funcionando bien y tira de un chaval del filial, ¿y qué es lo que te pide en ese partido en concreto, ese primer partido en el Sardinero? Pues mira, sí, sinceramente me dijo que, como lo has hecho en pretemporada, no quiero nada más, serio en defensa y con el balón sencillito. No fueron palabras tal, pero la verdad me salió una buena pretemporada, con buenos partidos. Bueno, agresivo en defensa a él le gustaba mucho, ¿no? Le gusta un equipo muy arropado, agresivo y bueno, y que los defensas no se complicasen mucho con el balón, ¿no? Y bueno, pues así empezó un poco mi andadura. Bueno, esa temporada al final acaba siendo fácil, entre comillas, porque se salva el equipo cómodo, aunque la segunda vuelta no es tan buena como la primera quizá. Pero bueno, luego arranca una segunda temporada con Lucas, que ahí ya es otra película, ¿no? El equipo no está fino. ¿Cómo lo vives tú? Como al final eres relativamente novato, entiendo que había veteranos ahí que marcaban más el paso que tú, ¿no? Quizás. No, es que yo enganché a Lucas la segunda temporada. Él estuvo a 2003-2004, yo estuve en el filial y yo enganché a la segunda suya, la 2004-2005, que es ya cuando no fue tan bien, cuando sufrimos y acabó Nando cogiendo al equipo. Fue un año pues complicado, es decir, debutar, fue un año complicado y tal, pero bueno, al final pues cesaron a Lucas, vino Nando Josu y bueno, pues consiguió el milagro que siempre nos daba, ¿no? La verdad que era un hombre que le sabía dar otro sentido a todo, ¿no? Es decir, tanto al día a día, a los entrenamientos, al partido, era un entrenador que le restaba importancia a todo y la verdad que eso pues te hacía sentir a uno mismo en momentos complicados, digamos, pues te hacía sentir bien, ¿no? Y sin tanta ansiedad o sin tanta responsabilidad, ¿no? Como te hacían sentir otros igual. Es decir, ¿qué os pide Nando a los defensas? Se ha hablado mucho durante todas esas charlas que hemos tenido con muchos exfutbolistas que han pasado por las manos de Josu, se hablaba de lo normal que era él, ¿no? Al final de cómo os quitaba presión, que lo acabas de decir tú. Sí. ¿Qué es lo que os pide a los centrales al final? No, a mí Nando no, realmente no te pedía nada especial, era la forma de dirigirse a ti, de cómo te explicaba las cosas y bueno, y la tranquilidad que transmitía, ¿no? Ahí llegado al final de liga,
apretado, la primera división, salvarte los últimos partidos cuesta mucho y porque todo se juega muchísimo, ¿no? La intensidad es máxima, el nerviosismo, hay muchísimo juego, ¿no? Hay muchas cosas. Y bueno, Nando, salías en el campo a veces como quitándote esa responsabilidad, ¿no? Simplemente era, yo creo que era ese hecho, ¿no? De oye, juega tranquilo, como sabes, como has entrenado, y era el hecho de eso, de una tranquilidad absoluta y casi casi como si entrenaras sabiendo lo que te jugabas, que era mucho, la verdad. Después de aquella salvación, tú te quedas en el equipo, eres de los pocos futbolistas, estábamos hablando el otro día, pues fíjate, con Javi Guerrero, con Morán, que son tíos que vivieron esa época, digamos, del Racing, desde que vuelve a subir a primera hasta la época buena, digamos, de la UEFA, o histórica casi, y ellos, muchos de ellos se fueron antes de aquello, ¿no? Tú eres de los que estuvieron en tanto al principio como en esa segunda época. ¿Notas que el club pega un estirón, vamos a decir, en esa temporada con Portugal, donde se trae a Nicolás Ziggins, que al final era un futbolista de mucho nivel, ¿no? Quizá para el Racing. ¿Hay un cambio? Bueno, fue una época, sí, hubo muchos cambios, ¿no? Teníamos jugadores de mucha calidad, no solo Javi, que Javi, todos sabíamos cómo definía, ¿no? Incluso los porteros sabían que se la iba a picar y se la picaba, la hacía con una frialdad y con una calidad, ¿no? La verdad que enorme. Pero no solo eso, también había buenos jugadores como era Josi Benayoun, jugadores que al final a nivel mundial han sido muy, muy buenos, ¿no? Josi Benayoun, para contar una anécdota, por ejemplo, los lunes decía que nunca entrenaba, el descanso se lo podía permitir y bueno, luego cuando hacía rondos nunca entraba, era muy bueno, la verdad que era, daba gusto entrenar con él y todo lo que aprendías. Y la siguiente época, pues sí, hubo un cambio de muchos jugadores, el más destacado fue Nicolás Ziggins, ¿no? Y bueno, que a nosotros, pues, nuestra forma de jugar, pues, ya pasó a ser... Me acuerdo de Portugal, al principio, Portugal es muy listo como entrenador, ¿no? Y al principio querían intentar jugar el balón, venía del Madrid, ¿no? Si mal no recuerdo, de la dirección deportiva, y vino aquí y quería transmitir un juego de toque. Y fue listo, después de los primeros partidos de no ganar, dijo, vamos a ser más prácticos, vamos a buscar a Nicolás, la caída, y al final pues nos fue bien, ¿no? Después de un comienzo malo, si mal no recuerdo, ese año perdimos los cuatro primeros y a partir del quinto pues empezamos a ganar con un cambio de juego, ¿no? Que a veces a un entrenador le cuesta mucho y la verdad que ha sido que Portugal siempre ha sido muy inteligente y ahí lo demostró. De hecho, esa temporada creo que hay un dato tremendo, que es que el equipo sin Ziggins solo gana un partido. Es una cosa tremenda. Con Ziggins es un equipo y sin él es otra cosa, ¿no? Bueno, nos bastaba con ganar con Ziggins, le dejábamos que descansase de vez en cuando, aunque no ganásemos. Pero sí, la verdad que era... nos daba mucho. Al final, como te he dicho, ¿no? Basamos el juego en él, tanto en estrategia como en salida de balón desde atrás y bueno, tenía muchas jugadas eso, a partir de balón largo y segunda jugada. Y no solo eso, ¿no? Yo creo que también él atraía mucho los defensas y bueno, y había muchos espacios, ¿no? Porque al final, pues, hablaban del mítico sándwich, no sé si os acordáis, uno delante, uno detrás, eso ya bueno, junta más sus líneas, deja más espacios y yo creo que bueno, había jugadores a su lado que también sabían aprovechar todo eso luego, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa temporada se acaba y Portugal sale y llega un entrenador asturiano que por lo visto os pone mucho las pilas en pretemporada, ¿no? Cuéntanos un poco esa llegada de Marcelino al equipo. Sí, ¿no? Fue un año chulo, ¿eh? La verdad es que fue un año, yo creo, chulo para todos los aficionados y para nosotros desde dentro. Para nosotros fue un año duro, llegamos a final de liga justos de fuerzas, lo se ha dicho, pero disfrutamos muchísimo. Sí que es cierto, bueno, Marcelino era un enfermo del peso, ¿no? Yo, pues bueno, en pretemporada, no sé si te han contado alguna anécdota ya, llegamos un día, yo creo que ese fue el primer año, sí, que hicimos la pretemporada en Asturias y llegamos a la hora de cenar, nos tenía con muy poca comida y tal, pero llegamos a la hora de cenar y nos pone cuatro champiñones en un plato, la gente pues esperando y bueno, a ver qué más nos trae. Y sí, creo que fue Ismael, el preparador físico, el que siempre va con él y que nos dijo, ya podéis cenar, bueno, vamos a pegar el trozo de carne o el pescado. Dice, no, los cuatro champiñones. Bueno, eso fue, ¿sabes? Me puso para cenar cuatro champiñones y era muy riguroso en el tema del peso, ¿no? Y incluso, pues bueno, durante el año, pues,
de bueno, de pesarnos antes de cenar, para que el día siguiente estuvieras en el peso, ¿no? Eran cosas muy extremas, pero bueno, al final sacamos resultado, yo creo, todos, ¿no? Hicimos el mejor año del Racing, metiéndonos en la Europa League, y fue un año muy bonito, duro, pero al final que sacamos la recompensa, que es lo que realmente importaba. Oye, Oriol, a ti se te recuerda como uno de los defensas, creo que estás por ahí en algún ranking, como uno de los defensas más duros de Santander, ¿no? Que ha pasado por aquí con Pablo Alfaro, con Merino, con jugadores, con Tuto Sañudo, con jugadores muy, muy míticos. Esos daban más hostias que yo, ¿eh? ¿Tú te considerabas un defensa duro? Yo considero que un defensa tiene que ser duro. Defensa es importante, pues eso, defender su zona, ¿no? En este caso, yo no me consideraba duro. Yo consideraba que entraba fuerte. Yo tenía claro que en muchas acciones yo tenía que ganar el duelo, porque si no, el delantero ya es detrás de mí, solo queda el portero, ¿no? Entonces, yo siempre he sido por eso. Mi central que iba fuerte, tanto al choque, al balón, ¿sabes? Y eso sí, ¿no? Duro, pues bueno, si me ponen un ranking, pues bueno, ese... Ya te digo, ¿no? Yo sí que es cierto, era consciente de que era el último hombre, ¿no? Y no podía perder disputas. Un buen defensa es el que gana disputas. Y bueno, yo pienso que en mi caso, pues era ese porcentaje era alto, pues eso, porque iba al máximo cada balón. Te iba a decir, tantos años después, ¿cómo recuerdas aquella historia que hubo cuando se lesiona Aramburu en San Sebastián? Que te caen muchos palos y de pronto apareces en medios de comunicación nacionales, donde a lo mejor había mucha gente que ni siquiera te conocía, ¿no? Sí, fue cierto, ¿no? Eso es cierto. Ahí me sentó un poco mal, voy a ser sincero. Me sentó mal la forma en la cual se me trató, ¿no? Porque había jugadores con mucho más nombres que habían lesionado a otros jugadores y se les trató de distinta manera, ¿no? Parecía que Oriol, un jugador que no tenía tanta repercusión a nivel nacional, pues bueno, como que lo había hecho queriendo y tal, ¿no? Yo nunca he lesionado a ningún compañero queriendo, ni mucho menos la haría, ¿sabes? La curiosidad fue que se dio más revuelo, es decir, sobre todo el médico de la Real en ese momento hizo unas declaraciones de que no volvería a jugar a fútbol, también, pues, metiéndome mucha caña. Bueno, los que, si realmente no me conoces y ves la entrada, dices, uff, dices tal, ¿no? Pero bueno, los que me conocen es al final los que yo valoro más y bueno, sabían que en ningún momento haría eso, ni en ningún momento iría a lesionar a un compañero, ¿no? Voy a contar otra anécdota. Curiosamente, yo hablé con Aramburu, estaba metiendo mucha caña, pero bueno, indistintamente antes de todo ya hablé con él al acabar el partido. Bueno, habían dicho que la había lesionado y tal. Sinceramente, en el campo yo no la había visto. Y justo vamos de vacaciones ese año, me voy a Ibiza de vacaciones con unos amigos y primer bar que entro, Aramburu y los amigos. Y nada, estuve hablando con él y la verdad que encantador. Él entendía perfectamente que en ningún momento era una entrada para hacer daño ni nada, ni eso, ni para lesionar a nadie, y ahí quedó, ¿no? Fue más el revuelo que se dio que lo que realmente, pues, fue al final, yo creo. Has mencionado otros futbolistas, creo que te referías, en aquella época fue cuando Figo lesiona a un chaval del Zaragoza, ¿no? Y de hecho ese chaval no vuelve a jugar al fútbol jamás, porque Aramburu sí que volvió a jugar al fútbol y siguió su carrera al cabo de relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, Aramburu, por suerte, ¿no? Me alegré muchísimo. De hecho, pues estuve hablando con él, acabó el año jugando y el de Zaragoza no volvió a jugar, ¿no? Y bueno, pero son jugadores de mucho nombre que marcan para mí mucho en la prensa, ¿no? Y bueno, y al final, pues, no salió más de eso, ¿no? Salió la entrada tal y poco más, ¿no? Pero bueno, son cosas normales en el fútbol que bueno, gente sin tanto nombre a veces pues parece que porque tienen que pedir más disculpas que otros con mucho nombre o con mucho poder, ¿no? en el fútbol nacional. ¿Tú cuando jugabas en el Racing, o bueno, en equipos modestos realmente, como central, ¿eres consciente de que a ti no se te va a medir con la misma vara que se le pueda medir a un Piqué, a un Fernando Hierro, a un defensa de equipo grande? ¿Tienes que tener más ojo, ser más perro, o asumes que te vas a llevar más tarjetas que los demás? Bueno, a ver, yo los árbitros siempre creo que son parciales, ¿no? Es decir, no creo que por llamarte Piqué, o al menos soy así, ¿no? Me puedes llamar inocente, ¿no? Pues es que a Piqué no le enseñan a veces tarjetas, pues, y tú como eres Oriol, yo ahí ya no... Yo creo que los árbitros intentan ser lo más parciales posible,
intentar ver el partido, son personas y se equivocan como todos, ¿no? Como nos equivocamos los jugadores, como se equivocan los entrenadores, ¿sabes? Y bueno, yo creo que en ese sentido no comparto que puedan enseñar más tarjetas. Sí que tienen, yo creo, más presión los árbitros a la hora de pitar un Barça o Madrid, porque todo tiene mucha más repercusión, pero en el tema de tarjetas yo creo que es parejo todo, ¿no? Uh-huh. Oye, después de la temporada de Marcelino, volviendo un poco a tu carrera en el Racing, después de la temporada de Marcelino os clasificáis para jugar la UEFA y tú estás en el 11 titular que en el primer partido del Racing en Europa contra el Honka Espoo en el Sardinero. ¿Cómo estás ese día? Pues muy bonito, ¿no? Fue la verdad que la clasificación para Europa, encima ese día fui el capitán, estaba muy ilusionado, ¿no? Pero siendo sinceros, me salió un partido de mierda, ¿sabes? Me puse jugué lateral, un partido muy malo, pero bueno, conseguimos un buen resultado y lo sacamos adelante, que es lo que importaba, nos clasificamos para la liguilla y fue un día muy bonito, yo creo, para mí, no, y no solo para mí, sino para jugadores que jugamos, los que no jugaron y para todos los aficionados en sí. Era un partido, creo, histórico y lo disfrutamos mucho todos. Ya sabes que aquí en Santander somos muy agonías, ¿no? Al final disfrutamos muy poquito las cosas. Cuando nos va bien y cuando nos va mal, pues estamos como estamos, ¿no? Bueno, aquí es uno que es de Racing, he sufrido siempre. Iba a decir que aquella UEFA nos queda a todos un poco el recuerdo un poco agridulce, ¿no? De momentos muy buenos y, joder, y al final por la diferencia de goles te vas fuera, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, fue una pena, ¿no? Yo el último partido no fui convocado y fue una pena, ¿no? Porque parecía que ganando a Manchester lo íbamos a hacer y bueno, al final no recuerdo el resultado del otro partido, ¿no? Pero por un gol, pues como que nos clasificamos, ¿no? Ya era difícil ganar a Manchester. A Manchester City de... Estaba... Robinho. Eso es, perdón. Robinho. Con Robinho y todo ya era difícil ganarle, de goleada lo conseguimos y al final, pues bueno, no te clasificas, ¿no? Te queda ese sabor agridulce. Dices, oh, qué pena, ¿no? Pero bueno, a día de hoy lo firmamos todos. A veces, claro, cuando estás arriba mucho tiempo no valoras lo que tienes. Yo siempre lo digo, hay que valorar cuando se está arriba, hay que disfrutar al máximo y valorarlo, porque mira cómo estamos hoy en día, ¿no? En una situación complicada, pues... Yo creo que si ahora volvieran esa época, se valoraría muchísimo más, ¿no? Viendo ya cómo estamos ahora y lo que hemos pasado. Una de las cosas que se decía en aquel momento en Santander es que quizá Juan Ramón Muñiz no entendió lo que representaba para esta ciudad jugar competición europea por primera vez. Se ha hablado de que se tiró el partido de Holanda. Bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? Al final de un rendimiento fue el que fue, pero que en cualquier caso que quedó ese sabor agridulce, ¿no? ¿Cómo lo veías tú después de Marcelino? ¿Había mucho cambio con Muñiz? ¿Quizás demasiado? No creo, ¿no? Aquí cada uno tiene su estilo y te tienes que adaptar a lo que es, ¿no? Yo ahora viéndolo ya desde otro punto de vista, desde el punto de vista de entrenador, te podría decir, ¿no? Por ejemplo, un entrenador pues mira mucho las cargas de trabajo, ¿no? Era un año importante porque jugamos la Europa League, pero sin olvidar la Liga, que nos teníamos que salvar en Liga y bueno, era yo creo lo primordial era mantener la categoría y si como premio conseguimos pasar la Liga y la Europa League, pues mejor, ¿no? Pero yo creo que como entrenador él tenía en cuenta eso, rotaba a los jugadores, pues eso, pues para que sobre todo también en Liga no perdiésemos todo ese... Bueno, o no perdiésemos puntos que nos pudieran costar al final el descenso, ¿no? Yo creo que bueno, poniéndome en su cabeza, le estoy haciendo una suposición, la que yo haría como entrenador. Uh-huh. Oyola, vamos a hablar un poco de tu primera salida del Racing, que en aquel momento no sabes que luego vas a volver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese final de ciclo? Y ahora vamos a hablar de a dónde te vas. Pero vamos a hablar primero de cómo sales del equipo, del club. Pues mira, mi salida fue un poco rara, bueno, rara en el sentido de que a mí se me miente, es decir, yo... ese final, acabamos con Portugal ese año, no sé si empezó Mandía, con Mandía no jugué nada, sí que es cierto que me dicen de salir en verano, les digo que no voy a salir a un segunda división, tenía un segunda para ir, les voy a decir que no, había sonado muchas veces en verano que me iba, nunca me habían llamado para que me fuera, ese año, el último día de mercado me quiere mandar fuera, Pernia, exactamente. Y sinceramente yo le digo que no me voy a mover, me llama y tal, digo, bueno, no me voy a ir. Y bueno, al final empieza el año
me tienen apartado del equipo, me han llamado apartado, me dejaba entrenar, pero no iba convocado, no jugaba nunca. Solo jugó un partido de Copa con él. Echan a Mandía y llega a Portugal. Llega a Portugal, primer día de entrenamiento, me llama, sabe mi situación, que, bueno, que, no, que si estoy entrenando igual, él me conocía de la otra época, que si sigo igual entrenando y tal, me va a llevar exactamente el siguiente partido, ya que él está, pues ya me vuelve a poner a jugar y continúo. Faltando poco tiempo, se reúne mi representante con Pernía y le dice que bueno, una vez estemos salvados, no habrá problema para renovar, y el míster me quiere, bueno, así es, ¿no? Bueno, pues así lo dejamos. Una vez nos salvamos, me llaman y me dicen que no me van a renovar. Así fue mi salida del Racing, ¿no? Y bueno, al final me mintió, me sentó mal por las formas en lo que lo hizo. Portugal, como un señor, me llamó y me dijo que él no sabía nada, que él me quería en el equipo, pero bueno, tomó la decisión Pernía. De malas maneras, porque al final me había mentido, ¿no? Amistad. A mí, yo siempre soy muy receptivo, ¿no? La gente te puede querer, un entrenador te puede querer o no te puede querer, pero que te diga primero que sí y luego que no, no. Yo creo que no es de persona, y menos una persona que siempre lo ha dado todo y que no, yo creo que nunca he dado problemas. Y después de tantos años, te coges la maleta y te vas a Grecia. Eso es, ¿no? Fuimos al Aris, un club grande en Grecia, la verdad que es un sitio muy bonito, ¿no? Tesalónica, y si alguien no lo ha visitado, lo aconsejo, porque es una zona muy muy bonita para visitar, y bueno, fue un año bonito también en Grecia, con nuestros problemas, pero bueno, un año de competición europea también. Te iba a decir con Héctor. Con Héctor, dime, el entrenador. Sí, es que he recuperado una entrevista tuya de la época, donde te preguntan, ¿a usted cómo le va en Grecia? Y tú dices, aguantando, me quedan aún 2 años de contrato con el Aris y a ver cómo acabamos esta etapa, a ver qué pasa. Es decir, que muy bien no te iba. No, es un club, la verdad, que es para ir con mucha paciencia, siempre tienen problemas de pago, si, mañana, bueno, solía pasar mucho en el extranjero, ahora mismo tal, ¿no? Y bueno, y siempre había problemas, cuando no era una cosa, era una otra, ¿no? Pero bueno, luego en el vestuario estaba muy a gusto, era gente muy, muy receptiva, los griegos, la verdad, que bueno, nos recibieron bien, había muchos españoles, y bueno, estuve un año y luego rescindimos, ¿no? Sobre todo por eso. Siempre había problemas de impagos, siempre te ponían excusas, y al final yo creo que el jugador tiene que estar a jugar y no estar pensando a ver si vamos a cobrar o no. Entonces, pues llegamos a un acuerdo y salimos. ¿Y de ahí te vas a Georgia? No, de ahí me voy a Murcia. Voy a Murcia, segunda división. Estoy un año en Murcia. Y luego de Murcia es cuando me voy a... Estoy medio año sin equipo ahí, hasta enero o así, y después me voy a Georgia. ¿Y cómo es esa experiencia en Georgia? Bueno, pues no volvería. No volvería ahí. Como entrenador no lo sé, ahora como entrenador me lo pensaría, como jugador no volvería, ¿no? Bueno, me salió ahí una opción de 3 meses para irme y bueno, la verdad que es que al final donde yo estaba era una ciudad ahí... estaba Tbilisi, que era la capital, estaba Kutaisi, digamos que es la segunda capital de Georgia, y yo vivía en Kutaisi porque de donde entrenaba, que era y donde jugaba, que era Cestafoni. Uh-huh. Estaba nada, a 20 minutos en coche de la capital Kutaisi, ¿no? Pero bueno, era un poco, pues bueno, España hace unos años, hace bastantes años, y bueno, era bueno, distinto, la verdad, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados aquí. Fue una época rápida, pasó rápido 3 meses, había gente, conocí muy buena gente ahí, de hecho seguimos teniendo relación porque en el Dinamo Tbilisi, que es el equipo fuerte de ahí, pues había jugadores españoles, como te podría decir, como Xisco, que jugó en el Valencia, un extremo tal, delantero, luego está Ustalic, un central del Athletic, y bueno, a partir de ahí pues hicimos buena relación, todos nosotros, ¿no? Oye, vamos a hablar de tu vuelta al Racing. Tú sales engañado por Pernía y cuando vuelves, hombre, no está Pernía, pero la sombra de Pernía es alargada, ¿no? ¿Cómo es la situación cuando tú vuelves? ¿Cómo surge la opción de volver a Santander primero? Pues mira, yo estaba de viaje a Limerick. Me llaman para ir ahí a un equipo de ahí de Limerick y me dicen que primero me quieren ver en Escocia, es tal. Y el primer día que llego me llama... Y no sabría decirte ahora quién me llamó de Racing. Me llamaron, oye, ¿te interesaría volver? Ya cuando estaban en segunda B. Y justo
es decir, iba en el coche con el que nos vino a buscar. Digo, espero que no entienda español, porque si me entiende español, ¿sabes? La liamos, que le estoy diciendo que me den una semana, que acabo de llegar aquí. Y así fue, ¿no? Estuve ahí una semana, luego ya vine aquí, me puse a entrenar ya las órdenes. Hablé con Paco, yo le dije, yo encantado, pues, tengo establecido mi residencia aquí en Santander. Y bueno, estuve a prueba una semana, me dijo que me iba bien, que si me quería quedar. Y bueno, y yo encantado de volver a casa. Así fue un poco mi vuelta a Racing ya en segunda B. Llegas un poco con la etiqueta, cuando vuelves, ¿no? Con la etiqueta de futbolista veterano, pero luego, si mirando los papeles, no eras tan mayor tampoco. Tenías 30 años más o menos, ¿no? Sí, al final, bueno, había pasado muchos años aquí, ¿no? Había pasado 7 años en total, el de filial más 6 en el primer equipo. Y bueno, volvías ya con 30 años. Y sí, bueno, al final, a partir de los 30, yo creo que ya te etiquetan de veterano, yo creo. ¿Cómo recuerdas esa temporada? ¿Cómo se sale de segunda B? Que yo creo que es una pregunta que, pensando en el año que viene, nos la estamos haciendo de a todos otra vez. Si supiera la respuesta, se la diría, ¿no? Para no haber estado ni tantos años en segunda B, y en el caso de bajar este año, pues poder subir el año que viene, ¿no? Pero bueno, fue un año muy complicado, me acuerdo de... Muy complicado. Años de impagos, jugadores pasándolo mal, porque claro, estamos hablando de segunda B, no se está hablando de primera, estamos hablando de unos sueldos de una persona trabajadora normal, no los sueldos que se pueden pagar en primera división, y había gente, pues eso, que tenía problemas hasta pagar los alquileres, porque estuvimos hasta 6 meses, ¿no? Venía Harry al estudiar y nos decía que no se preocupe, que no nos preocupásemos, que en el mes de enero o febrero nos iban a adelantar hasta 2 meses, y deja ya de reírnos de reírte a nuestra cara, ¿sabes? Que al final fue, bueno, un despropósito continuo. El equipo hizo bloques, sí que es cierto que un par de jugadores se tuvieron que ir en diciembre, pues yo creo que también un poco el tema familiar, ¿no? Fueron Augusto Central y Nieto, se fueron en diciembre, el otro consiguió mantener el bloque, y la verdad que era un muy buen equipo, ¿no? Con en segunda vez muy buenos jugadores, y bueno, y al final pues tuvimos la fortuna, que yo creo que en partidos clave necesitas fortuna de poder conseguir el objetivo del ascenso. Os pasa un poco lo que ha pasado este año, ¿no? Que se sube el equipo y según sube, vuelve a bajar. ¿Qué pasa en segunda, la temporada siguiente? ¿Se paga un poco la novatada o bueno, tú eres un veterano, ¿no? Aquello lo tenías que ver con otra cara ya. Yo creo que fue un año malo en el sentido económico, ¿no? De hecho, pues bueno, ellos intentaron pues bajar fichas a muchos jugadores. En mi caso lo acepté. Yo no tenía ningún problema. A mí el Racing me había dado mucho. Yo creo que si el club lo necesitaba, se lo tenía que dar. Y en ese año me bajé la ficha pues para que pudieran firmar a otros jugadores. Y el tema, yo creo, era económico, básicamente, ¿no? Mantuvieron mucho segunda B. Sí que es cierto, bueno, yo creo que son dos categorías completamente distintas. La segunda B te pueden valer unos jugadores. En segunda, pues ya es otro tipo de jugadores. Hay que, yo creo, hacer muchos cambios. Ese año la economía yo creo que no lo permitió. Tiramos un poco con lo que había, más algún refuerzo, y la verdad que pues que al final no nos valió, ¿no? No nos valió pues para conseguir la salvación. Oye, Oriol, tú has estado con, ahora que eres entrenador, has estado con muchos entrenadores, varios de ellos míticos en Santander, ¿no? Marcelino, Josu, Manolo Preciado, bueno, luego has mencionado a Alcaraz, a Portugal, has tenido muchos. ¿Con cuál te quedas o a cuál te pareces más tú como entrenador? A ver, yo creo que al final te marcan los buenos resultados, ¿no? Nosotros la época de Marcelino yo creo que nos marcó, ¿no? Pero bueno, luego te vas quedando con detalles de todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cooper tenía detalles muy buenos en defensa. En el caso de Marcelino le podrías añadir a eso las transiciones ofensivas. En el caso de Portugal te daba ideas en juego combinativo. Yo creo que al final vas cogiendo ideas de todos, ¿no? Y bueno, y al final pues como entrenador intentas aplicar pues un poco lo que te queda de cada uno, pues bueno, porque tú piensas que es el mejor camino pues para ganar partidos, que al final es lo que vale en este deporte. Y de Nando Josu, ¿con qué te quedas? ¿Con esa parte psicológica, esa normalidad de tratar al futbolista? Exactamente, así es. Es con el trato al jugador, ¿no? De darle la normalidad a todo, no presionarse por nada, no llevar las cosas siempre igual, da igual que ganases, que perdieses, el trato era excelente, y la verdad que yo es lo que te he dicho, ¿no? A veces
Yo creo que al jugador se le pone mucha presión, quieres que lo haga todo bien, al final no son robots, ¿no? Son personas y hay días que tendrán problemas que nosotros no sabemos y bueno, y yo creo que ellos se te abran a ti a la hora de contarte esas cosas, eso ayuda al entrenador en este caso y al equipo a que funcione mejor, ¿no? Porque a veces no solo lo que vemos en el campo, yo englobaría muchas más cosas, ¿no? Y el aspecto psicológico es muy importante, ¿no? Y bueno, y yo creo que Nando te sabía transmitir a ti todo eso y tú contarle, pues si tenías algún problema, yo creo, pues bueno, sobre todo para no perjudicar al equipo, ¿no? Que muchos jugadores se lo quedan, no te lo cuenta y al final yo creo que perjudica al equipo y al entrenador en este caso. Fernando, recuerdan muchos futbolistas tanto las cenas de los jueves como luego las copas que de vez en cuando alguna caía, ¿no? O las cervezas, por lo menos. Sí, no. Estabas ahí porque Colsa y Moratón decían que a veces a los chavales del filial no les dejaban venir. Bueno, tú ya estabas en la primera plantilla, con lo cual entiendo que alguna hiciste, ¿no? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo yo mucho de las cenas de los jueves. No, pero bueno, no te sabría decir, porque no me acuerdo así, alguna que otra haríamos, sinceramente, pero no, pero tranquilito, no era de largas horas y la verdad no te podría decir eso, hombre, no lo tengo en mente ni lo recuerdo. Oriol, ahora que han pasado tantos años, tú que las has visto todas aquí en Santander, ¿qué recuerdas del plante en Copa? Tú estabas en esa plantilla, ¿no? Sí. Nada, sí. Bueno, fue algo histórico. Que decide no jugar un partido contra, bueno, vamos a recordar que era una eliminatoria contra la Real Sociedad, partido de vuelta en Santander, por la tele. Quiero decir, ¿cómo llegáis a esa decisión tan, tan valiente? Bueno, hablando mal y en plata, estábamos hasta los cojones. Llega un momento ya que era mentira tras mentira. Se creían que nos tiramos a un farol. Y al final no fue un farol, fue la realidad, ¿no? Fue un poco locura en el sentido de lo que movió todo luego, ¿no? La gente no se lo creía, al final, pues bueno, nos reunimos con AFE, que teníamos que jugar, y dijimos, no, que estamos cansados de mentiras, y bueno, al final no se jugó, pero bueno, todo lo que movía, la gente te preguntaba, ¿pero vais a jugar? ¿No? Bueno, y también nos interesaba que la gente fuera al campo, ¿no? Mucha gente igual, si no ibas a jugar, ya no iba a ir, y no nos iba a apoyar igual, y bueno, pues fue una decisión ya, un cúmulo de mentira tras mentira y al final, pues bueno, pues nos cansamos y no fue un feo, ¿no? Así lo cumplimos, yo creo que fue algo histórico. Me sentó mal porque luego el año que siguiente no nos dejaron jugar la Copa, pero yo creo que fue el mínimo daño que nos podían hacer, ¿no? Sí, como dices, fue llamativo porque el Barça en un momento dado también se plantó en un partido de Copa del Rey y al año siguiente, por supuesto, participó, ¿no? Mientras que el Racing lo castigaron con un año. Sí, lo que decimos, ¿no? Bueno, el Racing, a pesar de ser un club histórico, no tiene el potencial del Barça y bueno, igual los intereses que puede tener un equipo grande y bueno, al final nos prohibieron un año, ¿no? Pero bueno, ojalá todos los castigos fueran así, ¿no? Yo creo que al final salimos beneficiados todos. Oye, Oriol, tú eres un marciano, te voy a llamar así, porque has estado en las mejores y en las más duras del Racing, ¿no? Desde luego del Racing moderno, seguro. Fíjate, el otro día le preguntábamos a Colsa si él cambiaría la clasificación a Europa o el haber jugado en Europa con el Racing por haber dejado al equipo en primera, por haberlo mantenido, ¿no? Y él decía que sí. De todos estos años, ¿con qué momento te quedas? Has vivido momentos muy duros, pero también momentos muy bonitos, ¿no? ¿Con qué te quedas de Santander? Mira, esta pregunta me la han hecho más veces ya en alguna otra entrevista y yo siempre lo he dicho, ¿no? ¿Qué valoras más? ¿El año de la competición que nos metimos en Europa League con Marcelino, que fue un año precioso? ¿O el año de segunda B del ascenso? Yo siempre digo que el año de segunda B del ascenso, ¿no? Porque fue un año muy sufrido, vi sufrir muchísimo a los compañeros, había compañeros que lo estaban pasando muy mal, y al final valoré más ese ascenso, ¿no? Que la Europa League, yo creo. Por todo lo vivido en el vestuario, por cómo la afición se volcó con nosotros. Y yo creo que ese fue una unión espectacular entre la afición y el equipo que nos llevó a eso y lo valoras mucho más, ¿no? La Europa League fue algo bonito, pero que ya vas viendo, ¿no? Que el equipo se puede meter y es algo histórico y al final lo consigues, ¿no? Pero vivido desde dentro del vestuario, la cara de un compañero cuando no cobramos, nos van a pagar, no tengo para pagar el alquiler, lo pasan muy mal, sinceramente, pues bueno, soy una persona, pues, en ese sentido, ¿no? Que lo paso mal por el compañero y,
y luego yo creo el ascenso pues fue algo precioso, grandioso y como te he dicho, que unió más a la afición y al equipo en ese caso. Oriol, tú de hecho te has quedado a vivir en Santander. ¿Sigues al Racing? ¿Vas a, bueno, ahora no se puede ir al estadio, pero vas cuando se puede? ¿O cómo, qué relación tienes tú ahora? Sí, bueno, pues sigo yendo cuando puedo, ¿no? Ahora sí que es cierto, había estado entrenando a la India. Habría ido hasta diciembre, en diciembre me volví y bueno, ya me ha cogido todo esto del bicho este y bueno, no, ahora no podemos ir, ¿no? Pero sí le he seguido siguiendo los años que he estado aquí, también he seguido yendo al campo y siguiéndole. Pues Oriol, muchísimas gracias por charlar con nosotros, gracias por todas las temporadas, las buenas y las malas que has pasado en Santander y bueno, pues nada, que esperamos verte en el estadio cuando nos dejen volver. Nada, muchas gracias a vosotros, felicitados por el programa, la verdad que lo hacéis muy bien, os lo habéis currado mucho y nada, a ver si le seguís dando caña y bueno, sigue subiendo la audiencia y bueno, pues al final vuestro trabajo también vale mucho. Bueno, pues esto es Ayer te vi que subía, yo soy Adrián Mediavilla, en la dirección creativa tenemos a Fernando Riancho y por ahí nos dice Borja, historia viva del Racing, muchas gracias, nos lo pone por chat, así que bueno, tienes a la afición de tu lado, Oriol. Nada, gracias, muchas gracias a todos y bueno, esperar conseguir un milagro ahora, aunque no tengamos a mando, ¿no? Desde luego, bien nos vendría. Oriol, muchas gracias. Nada, a vosotros, como os he dicho. Gracias.